Hola, muy buenas tardes ya por acá. Buenas tardes. Por acá estamos en la azotea del Fórum de Aveiro. Linda, muy bonita esta azotea, me encanta, un 10, de verdad que sí. Es muy lindo, acogedor, y chévere. Chévere para estar sentadito aquí una tarde. Ya miren, les cuento. Vengo a hablarles un poco sobre la frustración. Ay, Dios mío, la frustración, de verdad que sí. Este tema de emigrar ha sido para mí ahora muy difícil. Yo he emigrado ya con esta tres veces. La primera fue a Dominicana, la segunda fue a Chile y ahora en Portugal, la tercera. De las tres, la más difícil ha sido esta. ¿Por qué ha sido la más difícil? Primero, por el tema del idioma. Y segundo, por el tema de venir con una hija, una niña pequeña, es muy difícil porque, bueno, en la época también en que vine, no hay cupos para mi bebé en escuelas públicas. Entonces, nada, la semana pasada escribí a una escuela privada y, bueno, le conseguí cupo, obviamente, porque es pago. Nada, 65 euros la inscripción, 75 la mensualidad y 2,6 euros diarios para la comida, que son creo como 50 y pico de euros al mes en comida más 175 la mensualidad, tiempo completo. Si es medio tiempo son 135. Pero, ¿por qué les digo que voy a hablarles sobre la frustración? Porque es difícil, gente, es difícil emigrar con niños. Yo amo y adoro a mi hija hermosa, Dios me la bendiga y me la proteja, pero es difícil emigrar en estas fechas. Traten de que sea cerca de septiembre. En agosto son las vacaciones de los niños y en septiembre empieza el nuevo año escolar. En caso de niños chiquititos, en menos de 3 años, ¿ya? Así que nada, eso ha sido. Yo he estado muy frustrada las primeras 2 semanas porque, bueno, no le conseguía cupo a mi hija. Aparte, el dinero se estaba agotando, no tenía para pagarlo. Entonces, un poco difícil. De verdad que tienen que concentrarse y en traerse dinero para todas estas. Todas estas cosas que se te puedan presentar. Si no consigues cupo en la escuela pública, tienes que meterla en una escuela privada. Y bueno, los primeros meses van a ser, bueno, en mi caso serán abril, mayo, junio, julio. Son 4 meses, 5 meses que agosto, 5 meses que voy a estar pagando, pero no sé si en la escuela privada igual son vacaciones en agosto. Entonces, bueno, es un poco difícil y es frustrante, la verdad, cuando se es mamá y se emigra. Eso hay que tenerlo bien en cuenta y, bueno, si se pueden traer a las mamás, a los abuelos, para que te cuiden a los niños, pues sería lo ideal, en caso de no tener dinero para poder meterlo en una creche. Aparte también entra el tema bueno, de los gastos mensuales y que, bueno, si estás gastando, estás pagando 400 en una casa. Yo creo que sería una persona un poquitico más fácil cubrir los gastos. Pero bueno, en nuestro caso, somos 4 personas en la casa y si no estoy yo con trabajo, pues los otros pueden resolver. Pero hay personas que no tienen esa oportunidad, que se vienen en pareja con niños, entonces uno solo tiene que trabajar. Eso es un poco difícil el tema de emigrar con bebés. Hay otros que también sugieren venir primero el papá y luego se viene la mamá y así sucesivamente, dependiendo de la edad del niño. Pero es difícil, mi gente, porque te puede pasar esto o te puede pasar de que no consigas trabajo rápido, como te puede pasar que sí consigas trabajo rápido. En nuestro caso, pues mi esposo sí pudo conseguir trabajo rápido y bueno, mi hermana también y mi cuñado también y yo estaba un poquito en la casa. Pero nada, ya mi niña empezó las clases y ya se está yendo la frustración que yo tenía como tal. Pero es difícil, gente, es muy, muy mega difícil. Te entra la lloradera. Y de verdad que para las mamás es algo complicado.
Pero nada, tampoco es imposible, tampoco es que vamos a echarnos a morir, todo tiene solución, en cualquier momento las cosas van, el cielo gris se va aclarando y bueno, llega el sol y nada, te ilumina y bueno, tampoco es que, como les digo, tampoco es que hay que desesperarse por eso. Siempre el río toma su cauce, así que nada, pero es frustrante y fuerte. De verdad que sí. ¿Por qué? Porque bueno, he tenido dos experiencias aparte de esta de emigrar y siempre ha sido un poquitico más fácil. Obviamente estaba soltera, no tenía hijos, no tenía esposo, no tenía hogar. Y era más fácil. Así que nada, esta es una de mis historias. Así que hay que tener en cuenta muchas cosas antes de salir con una familia a otro país, donde no tienes ni mamá, ni papá, ni tías, ni tíos que te cuiden a tu bebé. Así que nada, esto ha sido todo el video por hoy. Un besote, cuídense mucho.